Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo, como siempre aquí, lista para poderles colaborar, servirles y ayudarles con mis experiencias, con mi conocimiento. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.cs, les da la bienvenida. Bien, a continuación vamos a hacer el desarrollo, conducción, locución para este video cuyo título es Proyecto Atamini número 006, tablas TT03, la parte número 3. Va. Amigo, amiga, como siempre, aquí completamente lista para empezar con esta tarea. Recordemos que este material educativo está orientado a las personas que no tienen absolutamente algún conocimiento en Access, que están empezando hasta ahora, que quieren entender esto correctamente. Entonces, va más oficialmente dirigido a esa clase de personas. Claro está que no falta a que haya personas que ya tienen sus saberes y todo eso, también son bienvenidos, son invitados a poderlo apreciar. Pero de igual manera, si no cumple con sus expectativas este material, yo les recomiendo que puedan ver otros proyectos que yo también he desarrollado, que esos ya están un poco más avanzados, en los cuales pues hay más información que ustedes podrían tomar. Pero por ahora, aquí concentrémonos para la gente que no sabe y tener paciencia. Y como les digo, simplemente remítanse a esa parte de esos proyectos como el de veterinarias, el proyecto de lavanderías, el de las inmobiliarias, el de los establecimientos educativos, el del proyecto educativo, el de los hospitales, el del jurídico. Cualquiera de esos proyectos van a ayudarle mucho a poder entender las cosas del Access. Pero para las personas que hasta ahora están comenzando con esto, en este Access que es Microsoft Access 2016, pues este es el efectivo para esa clase de personas. Bueno, vamos entonces a empezar. Bueno, lo primero es que voy a abrir mi base de datos Proyecto Datamini. Como podemos apreciar, nuestra base de datos Proyecto Datamini hasta ahora tiene apenas construido lo que son las tablas. Hemos construido las tablas de tipo TL, que son las listas, y una que se llama TM, que es el maestro. Bueno, entonces, en cuanto a los campos del maestro, tenemos acá el TM, raya al piso, minería, clic derecho, vista, diseño. Entonces, hemos construido los campos siguientes. Entonces, acá, por ejemplo, voy a abrir acá un momentico en mi programa magnificador para poder trabajar un poquito mejor esta parte. Entonces, tenemos lo siguiente. En este espacio nosotros tenemos el IDREC, que es un tipo de dato número, que es el que me va a permitir guardar el número del registro. Está la fecha, entonces se llama FEC dato, FEC raya al piso dato, que es un campo tipo dato fecha. Estará otro que se llama clase raya al piso dato, que es texto corto. Invocará una lista, como en este caso la clase. Comentarios. Estipulará el número de comentarios de esa noticia, compartido, el número de compartidos de esa noticia, el enlace. Entonces vamos ahí a copiar un enlace y lo vamos a colocar acá en el hipervínculo con el propósito de que en el futuro se pueda llamar. País es invocando una lista de países, tipo invocando una lista de tipos, sensibilidad invocando una lista de sensibilidad. Protagonista, incorporaremos un nombre, estado, también invocará una lista. El email, vamos a escribir acá un correo electrónico al cual podríamos suministrar esa información, básicamente para poderla guardar, ¿de acuerdo? Y por último estará otro que se llama censurado, que es un tipo dato lógico, que se llama si no. Va. Entonces, vamos a lo siguiente. Uno de los propósitos de este video es poder conocer el correcto uso de las máscaras de entrada para el tipo dato texto corto. Entonces, para eso vamos a tomar como ejemplo la primera tabla de lista, se llama TL, raya al piso minería, raya al piso clase. Entonces, clic derecho y vamos a la vista del diseño.
En ese espacio solamente tenemos un campo que se llama tema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Solamente vamos aquí a escribir algo en nuestra máscara de entrada. Acá tengo una información, la voy a tomar acá un momentico. Espérate. Listo, la voy a borrar ahí porque eso ahorita no lo vamos a mirar todavía. Bueno, entonces nos vamos a concentrar específicamente en la máscara de entrada. Y vamos a aprender a entender la máscara de entrada. Bueno, la máscara de entrada tiene algo muy especial y son unos caracteres. Los caracteres son como simbologías que uno debe de tener presente para cuando uno va a registrar una máscara de entrada. La primera y sencilla es el de los ceros. Cuando nosotros queremos, por ejemplo, rellenar ese campo con números, cuando solo queremos números, siendo un texto corto. Entonces, para eso estipulamos una máscara de entrada con el fin de poderle ayudar al usuario a dejar más uniforme el registro. A veces uno, cuando hace esto, los datos no quedan uniformemente bien. Entonces, se presentan en el futuro problemas. Alguna vez yo tuve esa situación que vivir cuando trabajé con una señora que trabajaba para la Oficina de Fiscalización de Impuestos Nacionales aquí de Colombia, a nivel de la DIAN. Y había muchos errores debido a eso, a que la gente no metía correctamente los datos. Muchas veces eso pasa porque no se está oficializando una máscara de entrada correctamente. Bueno, entonces, suponiendo un caso que nosotros acá quisiéramos incorporar un número y lo dijéramos así, digamos que tenemos que poner primero un dígito, luego rayita, luego ponemos tres dígitos, 1, 2, 3, luego otra rayita y luego ponemos seis dígitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿esto qué significa? Que esta máscara de entrada que nosotros estamos estipulando solo recibirá dígitos. Pues vamos entendiendo dos cosas. Una es el carácter, o sea, las letras, y otro es el dígito. Entonces, aquí guarda solo dígitos, o sea, números. Bueno, entonces, hacemos aquí un clic derecho, le decimos guardar, clic derecho, cerrar. Vamos a darle aquí doble clic. En el momento en que yo voy a ingresar el dato, yo voy a poner, por ejemplo, números. Si yo pongo una letra, por ejemplo, la K, no me lo permite, ¿sí? Yo le pongo aquí K, J, H, G, U, Y, no me permite nada de eso. Pero si yo le pongo el número 1, inmediatamente salta al siguiente espacio, dejando ya escrito el guión, entonces le pongo siguientes datos que también son dígitos. Entonces le pongo 1, 2, 3. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, no le pusiera 1, 2, 3, sino le pusiera ABC? No me va a recibir el ABC. ¿Por qué? Porque el ABC no es un dígito, eso es un carácter. Lo siguiente es que pone una rayita y vendrían después cuatro números. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Y después, entonces, vendría serían 6, 5, 6, ¿listo? Con esto así, cuando se da un enter, todo esto va a quedar definido como un solo código. Es decir, en el momento en que oprimo enter, esos caracteres que son los guiones se pierden y solo queda escrito el número como tal. Ustedes me estarán haciendo la pregunta, bueno, ¿y eso en dónde rayos lo podemos nosotros usar? Cuando nosotros trabajamos con los hospitales, para incorporar los códigos de un paciente, digamos que van los triggers, por ejemplo, va del 1 al 6, entonces el 1 es tal cosa, el 2 tal cosa, el 3 tal cosa, entonces si la serie comienza por 1, significa que es el trigger 1. Vamos a pensar en los datos. Si por ejemplo nuestros datos los tenemos regulados a que el número 1 oficialmente es la plataforma de Twitter, el número 2 es de YouTube, el número 3 es de Facebook, el número 4 es de Instagram, el número 5 es de Telegram. Entonces, quiere decir que todos los números que arranquen por ese número pertenecen a esas plataformas. Es una manera práctica de poder construir un código para ese dato. Los siguientes tres números pueden ser motivados en que va, por ejemplo, con relación a la salud. Entonces, salud,
sería, por ejemplo, el 1. El 2 sería, digamos, un tema sería sintomatología, por ejemplo, COVID. El 3 sería, por ejemplo, comunicado, alerta, norma, restricción, excepción, etcétera, qué sé yo. Entonces, va así. Y el siguiente número es como la numeración de eso. Entonces, des en cuenta que uno va calibrando cómo es que uno va a acoplar el código para ese valor. Bueno, una vez que nosotros estamos en esta tablita, nos encontramos aquí con herramientas de tabla. Entonces, en las herramientas de tabla tenemos campo, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el manejo de la estructura como tal de los campos, ¿no es cierto? Y la tabla, en todo lo relacionado a la tabla. Y cuando no estamos en ninguna de esas, sino en el inicio, el inicio estará operando para cuando uno necesita hacer filtros en esa tabla, cuando uno necesita actualizar, cuando uno necesita borrar los registros, cuando uno necesita traer los totales, etcétera, o otros elementos, o buscar. Pero bien, en este caso, como yo incorporé un dato, entonces me paro exactamente en este espacio, ¿sí? Aquí en este espacio que tengo. Ahí lo vamos mirando, acá está. Este espacio, este cuadrito gris que se encuentra aquí en la parte izquierda, detrás del 1-1, uno lo toca y él inmediatamente, ¿qué hace? Ilumina todo el registro. Entonces, al iluminar todo el registro, tengo la oportunidad de poder remitirme aquí a la pestaña Inicio y tomar desde la parte de registro la opción Eliminar para poder quitar ese registro, diciéndole que sí. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a otro punto. Clic derecho, vista y centro. Pensemos por un momento, vamos aquí a borrar la máscara de entrada. Pensemos por un momento que nosotros vamos a escribir un dato o no escribirlo, ¿sí? El primero, que era el 0, está obligando, oigan bien esta parte. Está obligando al usuario a que debe escribir, por eso dice la palabra debe. Es una obligación escribir. Pero cuando lo manejo con el número 9, es una opción. Por ejemplo, yo le pongo 999 o le pongo simplemente 9, le pongo raya y le pongo 999 raya 99 9999. ¿Sí me explico? Entonces, esto quiere decir que todos esos 99 que se encuentran ahí, divididos con sus guiones, representan una entrada opcional. Eso quiere decir, si usted quiere escribir el dato, lo escribe, si no, no. Pero, por ejemplo, digamos, vamos a poner un caso. Yo llego y le pongo 9 raya, 99 raya y le pongo 0, 0, 0, 0, 0, 0. Así, esta máscara así como está. ¿Qué significa esta máscara así como está? Esta máscara así como está, lo que está representando, amigo, amiga, es que el primer dígito es opcional si usted lo quiere entrar. Los tres siguientes datos son opcionales si usted los quiere entrar. Pero los seis datos restantes, los seis dígitos restantes, sí los debe obligatoriamente registrar. ¿Ves? Entonces, la primera parte es opcional y la segunda parte es. La primera parte es un requisito, es una obligación, es un deber. Y la siguiente es opcional. ¿De acuerdo? Entonces, se puede manejar también la máscara de esa manera. Bueno, vamos a decirle acá clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. Y vamos a darle doble clic. Entonces vamos a incorporar un dato. Entonces, como lo dije, entonces, si yo, por ejemplo, le doy un espacio, ya automáticamente el puntero pasó a la siguiente parte, después del guión. Entonces ahí le pongo yo, por ejemplo, 1. Pero la siguiente parte, y la siguiente parte no la escribí, y paso al siguiente. El siguiente le pongo espacio. No, me da. Le pongo una letra. Tampoco. Tengo que obligatoriamente ponerle un valor, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solo así el sistema asume
registrar el valor. Entonces va a quedar exactamente con lo siguiente. Va a quedar el número cargando un espacio, un número, dos espacios y seis datos inmediatamente. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, le dijera 1 y le dijera espacio, espacio, 2 y le pusiera, por ejemplo, 5, 6, 3, 4, 5, 6, por ejemplo, y le doy un enter, el dato queda diferente su presentación. Como ustedes pueden darse en cuenta, vamos a mirarlo aquí más de cerca. Ahí está. Obsérvese que en el primer registro hay espacio, un número, hay un espacio, ya no hay espacio. Y después los seis números. En el segundo hay un número, un espacio, hay dos espacios, luego el 2 y luego seis números. Observe que el sistema lo que hace es simplemente ir incorporando los datos como usted le esté indicando la máscara de entrada. ¿De acuerdo? Toda la clave está en cómo usted registre la máscara de entrada. Bueno, vamos aquí entonces a señalar este registro más este registro, ahí como está, y vamos a irnos aquí a la pestaña de inicio, vamos a irnos aquí al panel de registro, vamos a elegir aquí eliminar, el sistema nos va a preguntar que va a eliminar dos registros, a lo que usted le va a responder que sí, y va a cerrar. Guarda y cierra. Otra manera de poder hacer esa máscara de entrada. Vamos a borrar. Entonces, otra forma es cuando, por ejemplo, tomamos el símbolo del numeral. El usuario puede, o sea, aquí estamos cuando decimos la palabra puede, significa opcionalidad. Puede escribir un dígito, o sea, un número, un espacio, un signo, más o menos. ¿Sí? Un espacio, un signo, un más o un menos. Pensemos, por ejemplo, en una cosa particular como los números de los celulares, por ejemplo. Número de los celulares. Vamos a pensar en eso. Entonces, por ejemplo, le ponemos el símbolo del número. Quiere decir que este carácter me recibe espacio, un símbolo, como puede ser el más, el menos o un espacio. Luego le pongo en ese momento el guión. ¿Sí? O le pongo simplemente, por decir, el 00, ¿sí? 0, para trabajarlo de Colombia, 571. Le pongo la rayita. Le pongo en ese momento tres números, 1, 2, 3, raya, 1, 2, 3, raya, 1, 2, 3, 4, por ejemplo. Listo, para recibir un número telefónico. Entonces, así como queda esa entrada, le diré aquí guardar y le diré cerrar. Entonces, voy a entrar. Entonces, en el momento en que yo empiezo a dar un dato, quiere decir que yo puedo manejar un espacio o puedo manejar el símbolo más o puedo manejar el símbolo menos, ¿no es cierto? Más o menos. Yo le digo más, yo le digo 571. Él ya automáticamente salta al siguiente espacio. Entonces ahí le pongo, por ejemplo, 322, luego 902, luego 3205. Al darle un enter, entonces el sistema me queda como más 571, 322, 902, 3205. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, le pongo más y le pongo 67, 450, ¿sí? Por ejemplo, le pongo en ese momento, a ver, bueno, aquí por ejemplo, digamos 67, me faltaría un número ahí, ¿no es cierto? Entonces tendríamos, si le dejo un espacio, no me lo va a asumir, ¿sí? Porque tiene el número 0. Entonces, frente a eso, ¿qué podría uno hacer? Ponerle el número 9. ¿Correcto? Por ahora aquí para poder continuar tendré que ponerle el número 1. Luego tendré que poner tres dígitos. Entonces vamos a poner, por ejemplo, 181. Y luego le voy a poner aquí, por ejemplo, otros tres números. Entonces vamos a ponerle 1, 2, 3 y después cuatro números. Entonces 45, 63.
¿Sí? Y le damos un enter. Entonces, observe que el sistema va acoplando de cierta manera toda esa parte. ¿De acuerdo? Todo obedece a la máscara de entrada que usted le coloque. ¿De acuerdo? Bueno, ahora aquí voy a seleccionar esta fila y con el punto izquierdo del mouse presionado bajo para cubrir el siguiente registro. Luego me remito a la pestaña inicio, me remito aquí al panel de registros, me remito aquí a eliminar y voy a borrar. Le voy a decir que sí. Y voy a cerrar. Guardo y cierro. Vuelvo nuevamente a mi tabla. Vamos otra vez nuevamente a la máscara de entrada. Entonces, mi máscara de entrada, ¿cómo vendría jugando? Por ejemplo, si yo le pongo, digamos, el símbolo número, le pongo 00 y le pongo otra vez el símbolo número, ¿sí? Número. O le pongo, por ejemplo, un 9, un 9. Le pongo una raya. Le pongo 1, 2, 3, o sea, tres números. Y después le pongo 1, 2, 3 y otro. 1, 2, 3, 4. Así como está. Y lo grabo. Guardar. Cerrar. ¿Esto qué quiere decir? Yo puedo escribir acá más. ¿Por qué escribo más? Porque sucede que ahí tengo el símbolo del numeral. Quiere decir que puedo manejar un espacio, un dígito o un símbolo que puede ser el guión o el más. Le pongo 6, 7. Tengo un 9. ¿El 9 qué significa? Opcional. Puedo escribir el dígito como puedo simplemente manejar un espacio. Entonces, ahí ya pasó. Voy a poner el número 450. Pongo otro número, 181. Pongo otro número, 2182. Y le doy un enter. Entonces, observe cómo aquí el número ha quedado así. Más 67 espacio y de ahí para allá todos los números. Sin embargo, si yo escribo, por ejemplo, más 571, también me lo va a aceptar. 322-902-3205. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos vemos? ¿Qué vamos a mirar acá? Que de acuerdo a la máscara de entrada se volverá práctico para que usted pueda trabajar el ingreso de los celulares tomando en cuenta el código del país. Entonces, para un usuario que no se mortifique, ay, que esto, que el número, que cómo le hacemos, entonces se hace de esa manera. Bueno, entonces acá. Cerramos, vamos a grabar, vamos a borrar esos dos datos, entonces seleccionamos, borramos, eliminar, le decimos que sí, clic derecho, cerrar. Entonces, clic derecho, vista, diseño. Bueno, vamos a mirar otra máscara de entrada. A ver, espera un momentico aquí. Bueno, otra máscara de entrada va a ir con las letras. Por ejemplo, cuando yo le pongo la letra L. Cuando a uno le pone la letra L, no quiere decir que usted va a poner la letra L. No, usted puede poner cualquier letra, pero es obligatorio. Cuando yo le pongo L y le pongo otra L y le pongo otra L, quiere decir que esas tres letras son obligatorias, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo dejo dos letras, LL, le pongo la rayita. Le pongo, por ejemplo, los números, ¿no? Por ejemplo, 999. Raya. Y le pongo los ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Este es otro tipo de máscara. ¿Sí? Otro tipo de máscara que se puede utilizar dentro del texto. ¿Sí? Ahí lo vemos. Entonces queda LL. Usted le puso LL raya 999 raya 00000. Cuando le da un enter, él automáticamente interpone el símbolo backslash después de la letra L y después del número 9. ¿Ve? Es una manera de identificar dónde me van a quedar exactamente las posiciones para cuando ingresa el dato. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿cómo vendría esto a operar? ¿Cómo viene esto a operar? Clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. Doble clic. Entonces, si yo le pongo un 1, 2, eso no va a suceder nada ahí. El sistema no me va a pasar ningún número. ¿Por qué? Porque tengo escrita la letra L.
No quiere decir que tengo que poner LL, porque puedo poner LL, pero lo que la LL simbólicamente quiere decir es, debe usted colocar cualquier letra. Entonces yo le voy a poner, por ejemplo, CO, que es de Colombia. Después escribimos 999. Esto quiere decir que usted puede dejar un espacio, un espacio, un espacio, y ahí pasó, sin ningún problema. Y le escribió, por ejemplo, un número, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y le da un enter y así le va a quedar. Por ejemplo, vamos a poner P, que es Perú. Le vamos a poner un número. Entonces, por ejemplo, 1. Espacio, espacio. Y le ponemos otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 7, por ejemplo. Entonces, observe cómo la información va quedando. Y, por ejemplo, si vamos a poner otro, por ejemplo, MX, que es de México. Y le ponemos 1, 2, 3. Y le ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 8, por ejemplo. Entonces, observe cómo el número va a quedar. ¿Esto qué significa? Ahí. Quiere decir que las dos primeras LL reciben cualquier tipo de letra. Pero usted se pregunta en este momento, ¿pero por qué me quedaron las letras en mayúscula y no en minúscula? Porque usted las escribió en minúscula, pero aparecen en mayúscula. Recuerde que yo tengo en formato acoplado el mayor que y el símbolo arroba. ¿De acuerdo? Por eso aparece así. Pero entonces viene la otra parte. El sistema va a respetar sus posiciones correspondientemente porque la máscara de entrada se encuentra determinada de esa forma. Entonces no hay manera de que usted pueda perderse. Entonces, como se va dando cuenta, las máscaras de entrada lo que ayudan es a uniformar los datos. Vamos a mirar otro, por ejemplo. Vamos a mirar otro dato. Vamos a poner, por ejemplo, un P de Perú. ¿Sí? Acá. Ahí. A ver, P. Y vamos a ponerle, por ejemplo, el número 2, por ejemplo. Espacio, espacio, y vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 9. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué representa? Que cuando vemos acá este P1 y este PE2, ¿no es cierto? Lo que hace es establecer una uniformidad en los datos. ¿Esto con qué fin? Para uno poder utilizar instrucciones como, por ejemplo, left, right, para extraer valores, para extraer valores. Entonces, así se vuelve de práctico esta parte de los códigos, esta parte de la información como tal. ¿De acuerdo? Entonces, es interesante para cuando uno está manejando los códigos. Entonces, en los códigos uno, se puede inventar una cantidad de cosas con los códigos. Entonces, así de esta manera podemos organizar muchas cosas. ¿De acuerdo? Bueno. Voy aquí a eliminar los registros. Voy a seleccionar. Selecciono todo esto y le digo acá inicio. Le digo acá en registro eliminar. Aquí él me aparece que va a eliminar cuatro registros, a lo cual yo le voy a responder que sí. Y luego le digo clic derecho, le digo guardar, clic derecho, le digo cerrar. Bueno, vamos a otro punto. Vista dice. Bien. Volvemos a la máscara de entrada. Cuando nosotros ponemos el símbolo de la interrogación. El símbolo de la interrogación es el que nos dice, bueno, puede escribir cualquier letra. Una letra, puede escribir una letra. Es decir, ¿qué pasa con esto? Que él no nos obliga a escribir las letras, como pasa con la L. La L sí nos obliga a escribir la letra. En cambio, el símbolo de la interrogación, no. Entonces, si yo, por ejemplo, en la interrogación, yo le pongo dos interrogaciones. Le pongo una rayita. Le pongo 999. Le pongo rayita. Le pongo 00, 00, 00. Listo. ¿Qué significa esto? Vamos a mirar. Guardo acá. Y cierro. Significa que usted puede pasar por alto, no escribir esos datos, porque está diciendo puede, pero cuando dice debe, como el L, significa que cuando es el AL, está usted en la obligación de escribirlo, no lo puede omitir, no puede usted obviarlo por ningún motivo,
Pero cuando usted le pone la interrogación, quiere decir que lo puede obviar, quiere decir que está en libre albedrío, o sea, si quiere, si no quiere. El siguiente 999 está en la misma situación, porque es otro puede, pero para la parte de los dígitos, ¿sí? Entonces yo puedo dejar espacio, espacio y le puedo poner 2. Pero el siguiente, que es el 00000, significa que estoy obligado a poner números. Digamos, un ejemplo, si yo pongo letras o espacios, no me va a dejar. Espacios o letras no me deja pasar. Tengo que obligatoriamente poner números, cualquiera que sea, pero poner números. 7, 8, 9, 4, 5, 6. Le doy un enter y entonces el sistema lo que va a hacer es lo siguiente. Primero deja 2 espacios. Luego viene un número. Luego deja otro espacio. Entonces, si por ejemplo en este momento yo le pusiera aquí la letra CO, ahí me lo tomó. Pero yo dejo espacio, espacio, espacio y le pongo en este momento 7, 8, 9, 4, 5 y le pongo 1. Entonces, mire cómo el dato queda. Entonces, la situación está presente es en cómo usted está en ese momento determinando la máscara de entrada para uniformar el dato, el registro. La clave siempre va a estar ahí. Por eso es que muchas veces uno se pega unas perdidas feroces, así digámoslo en esta forma, que uno dice, por Dios, ¿qué le hago yo aquí para que esta vaina me pueda funcionar? A veces hay gente tan mezquina en las empresas donde uno trabaja que le ponen a usted cosas que uno dice, pero me partieron de aquí en dos, porque no sé por dónde empezar. Y también entrar a buscar entre la multitud de videos que hay en YouTube, entre cualquier cantidad de autores que saben de Access, eso va a ser bestial, brutal, porque no va a ser tan fácil encontrar. ¿De acuerdo? Usted podrá encontrar la cartilla con los datos, pero al que usted los encuentre, tendrá que sentarse a realizar pruebas para poder entender qué está verdaderamente ahí pasando. Bueno, vamos entonces aquí a borrar esto. Aquí le decimos eliminar, le decimos que sí. Clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. Entonces, ahora aquí vamos otra vez y vamos a cambiar nuestra máscara de entrada por otra cosa. Cuando nosotros tenemos el caso de una letra A, la letra A es opcional porque me permite escribir o una letra o un dígito. Si yo le pongo la letra A, por ejemplo, yo pongo AA y le pongo el guión, le pongo, por ejemplo, 99, ¿sí? Lo combino, por ejemplo, con un símbolo numeral, por ejemplo, numeral, que es el 3. Le pongo un guión, le pongo 00000. Bueno, dejo así, la máscara es esa, ¿de acuerdo? Y grabo. Cierro. Me cargo aquí la tabla. Cuando nosotros aquí vamos a incorporar el dato, una letra A que usted ponga en la máscara de entrada siempre va a representar un deber. Usted debe obligatoriamente poner una letra y un número. Letra, letra, número, número, o letra, número, o número, letra. Por ejemplo, si yo pongo 1C, él me lo acepta. Si yo pongo CC, él me lo acepta. Si yo pongo, por ejemplo, 1 y una letra, por ejemplo, A, me lo acepta. Pero si yo, por ejemplo, le digo espacio, espacio, ahí sí, no pasa. ¿Ves? Entonces, si yo pongo, por ejemplo, la letra C y le pongo 1, ahí sí pasó. El siguiente era del 99, ¿no? Entonces, si yo le pongo, por ejemplo, 1, espacio, y le pongo el signo más, ahí me lo da. Y lo siguiente es obligatoriamente. ¿Por qué? Porque estoy escribiendo 0, 0, 0, 0, 0. Es decir, ese es la cantidad. El 0, simplemente 1, representa obligatoriamente.
aleatoriamente entrar un dígito. Entonces yo pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando le doy un enter, entonces así me va a quedar mi registro. ¿Sí? Si yo le pongo, por ejemplo, la P y el 1, y le pongo, por ejemplo, más, ahí no me pasa nada, ¿no es cierto? Pero si yo le pongo 1 más, ahí le pongo un más, ahí tampoco sigue porque estoy en el segundo, entonces tengo que ponerle un 2, y le pongo ahí el más, ahí sí me lo cogió. ¿Por qué? Porque el tercero está con el símbolo numeral. El símbolo numeral significa que o es o un espacio, o un signo guión, o un signo más. Y después sí, 1, 2, 3, 4, 5, 8, por ejemplo. Entonces, mire cómo viene a quedar. Observemos cómo queda acá la cosa. Ahí podemos ver, ¿no? Entonces, mire cómo el dato viene a quedar incorporado. Usted poco a poco, en función a lo que va mirando, va llevándose una idea clara de cuáles son las verdaderas razones por las cuales se hace uso de una máscara de entrada. Por eso lo de las máscaras de entrada, por ejemplo, con lo que son los asteriscos, por ejemplo, se usan para cuando usted trabaja las contraseñas, ¿sí? Si usted pone, por ejemplo, solamente la palabra contraseña, eso significa que la máscara de entrada, cuando estemos abriendo el dato, lo que va a salir son asteriscos. Y usted va ingresando datos, pero usted no ve lo que escribe, porque solamente ve asteriscos, nada más. ¿De acuerdo? Cuando se trata de la letra A minúscula, significa que puede escribir una letra o dígito. O sea, no es obligatorio, es opcional. ¿Listo? Cuando trabajamos el símbolo del ampersand, entonces ahí es debo escribir un carácter o un espacio, carácter o espacio, o sea, letra o espacio. Cuando se trata de la C, significa escribir si quiere o no quiere, opcional, carácter o espacio. Entonces, el símbolo ampersand obligatorio, el símbolo C opcional, ¿de acuerdo? Bueno, cuando se escribe, por ejemplo, digamos, toda la información, pero con el símbolo de la admiración al final, ¿sí? Vamos a mirar ese punto, cómo viene siendo. Espera. Vista de diseño. Vamos a pensar que nuestra máscara de entrada va a tener, por ejemplo, todo con cero. 0000 raya 0000 raya 0000 y el símbolo de la exclamación. Entonces guardamos y cerramos. Entonces, cuando estamos escribiendo el número, vamos por ejemplo con 322, ahí pues simplemente va desde la izquierda hacia la derecha, ¿sí? Entonces la máscara de entrada siempre va a rellenar de izquierda a derecha y no de derecha a izquierda, ¿sí? Cuando son los números, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, perdón, y no de la derecha hacia la izquierda. Un número cuando se escribe siempre va desde la derecha hacia la izquierda, pero cuando está con la máscara y tiene ese símbolo, entonces va desde la izquierda a la derecha. Bueno, es ahí 902-3205, ¿ok? Bueno, entonces ya tenemos ahí presente ese punto. Vamos aquí a salvar esto, vamos a borrar este registro, le decimos que sí. Cerrar. Bueno. Entonces, como hemos podido apreciar, las máscaras de entrada son muy variables, o sea, hay mucha variedad acá, ¿sí? Hay mucha variedad. No he expuesto aquí el tema del ampersand, pero por ejemplo, vamos a ponerlo así, digamos, vamos a poner así, y digamos, sale así, entre comillas, ISBN
ISBN, cuando es solo los libros. Y aquí un guión y le ponemos acá el símbolo de ampersand. Entonces ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por ejemplo. ¿Sí? Y guardamos ahí. Y cerramos. Entonces, el ampersand siempre obliga a la persona a poner un espacio. ¿Sí? Cuando yo le pongo, por ejemplo, un espacio, un carácter, entonces si yo le pongo la letra K, ahí me salió. Si yo le pongo un número, también me salió. Si yo le pongo un espacio, también me salió. 563, espacio, y le pongo aquí, por ejemplo, kilo, ahí salió. ¿Sí? Cuando le doy un enter, ese ISBN y el rayita se pierde. Porque ese elemento, ¿no? Cuando yo le pongo acá, ese ISBN lo único que hace es como establecer una pequeña aclaración de que el dato que voy a registrar es un número de código de un libro, ¿sí? Del registro de un libro, de un autor. Por eso hice ISBN. No quiere decir que va a escribir ISBN, no. Solamente el número, pero para ayudarle al usuario a que lo entienda, ¿de acuerdo? Entonces puede haber espacio, 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 y le pueden poner 1, 2, 3, espacio, y le ponemos poder, por ejemplo, co, ¿sí? Col, y listo, ya, eso es lo que quedó, ¿sí? Entonces es una manera de ir uniformando los datos. Bueno, borramos acá, y vamos a eliminar, y decimos sí. Vista diseño. Entonces, esa es un trámite. Cuando se le pone la letra C, esto significa que usted puede escribir caracteres o espacios. Puede escribir caracteres o espacios. Así que si usted lo deja en blanco, el sistema le pasa de una. Cuando se trata de una C, por ejemplo, cuando no es el símbolo ampersand, sino es una C. CC, o sea, por ejemplo, así. CC. CC, 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 por ejemplo. Cuando está así, quiere decir que opcionalmente usted le puede escribir eso y él se lo deja pasar. Entonces, siempre va a haber un comodín que sea para exigir y uno para simplemente ponerlo como la opción. ¿De acuerdo? Como la opción. Entonces, ahí ya hemos podido ver lo interesante que son las máscaras de entrada en materia de esto de las tablas. Bueno. Y cuando se trata de la máscara, por ejemplo, una contraseña, si yo le pongo aquí contraseña, contraseña, contraseña. Entonces la contraseña sencillamente, usted cuando va a poner los datos, lo que ve es simplemente asteriscos. Entonces se puse ahí, por ejemplo, ¿sí? O sea, yo pongo cualquier cosa, pero usted no ve lo que yo estoy escribiendo, sino solamente ve asteriscos. Solo asteriscos. O sea, no sabemos cuál es el código. No sabemos qué es. Entonces, las contraseñas son prácticas para cuando usted pone las claves de los correos electrónicos, la clave de su Facebook, la clave de Instagram, la clave de YouTube, la clave de Google, etcétera, de cualquier cosa. ¿De acuerdo? Entonces ahí pone contraseña. Entonces, se vuelve práctico para cuando usted está haciendo, por ejemplo, un formulario donde tiene que ingresar un ID y una contraseña y no quiere que nadie sepa su contraseña. Entonces, ahí está. ¿Listo? Esas son las máscaras de entrada. Bueno, amigo, espero que esa máscara de entrada para el tipo dato, texto corto haya sido bastante útiles en este momento para lo que usted necesita. Pienso que ahí donde estamos, vamos a terminar este video. Y vamos a promover otro video donde podamos hablar de las máscaras de entrada relacionadas con los números también, que es muy interesante. Bueno, entonces acá voy aquí a cerrar, eliminar, ¿sí? Y cierro, ¿sí? La máscara de entrada representa que en ese momento, cuando usted está incorporando el dato, usted ve, digamos, ¿cómo le digo yo? Usted guarda un dato en el registro, pero ¿esto qué significa? Que cuando usted está escribiendo el dato, no ve qué está escribiendo, pero cuando lo guarda, pues allá queda un dato, ¿no? Ok.
Entonces vamos aquí, clic derecho, vista diseño. Entonces ahí le pedimos la palabra contraseña, ahí la vamos a retirar. Quitamos la palabra contraseña. Listo. Cuando usted quiera, usted quita la palabra contraseña y quiere ver el dato, ahí sí se ve lo que usted escribió. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos a guardar y vamos a salir. Vamos a cerrarla ahí. Bueno, entonces ya contando con eso, pues ya sabemos qué exactamente es lo que tenemos aquí que trabajar. Bueno, entonces terminamos este video. Terminamos este video. Y quedo muy altamente agradecida con ustedes y que lo hayan podido apreciar y se hayan tomado el interés de escuchar y de ver para poder aprender y empoderar. Como siempre les sigo contando que aquí estoy promoviendo pues que ustedes puedan colaborarme en poder donar $10 a mi causa, a mi trabajo. En este momento yo requiero el dinero para poderme sostener. Para las personas que puedan hacerlo, este pequeño pago de $10 lo pueden hacer a través de Western Union o a través de Servientrega, si están en Colombia. Si están en otro país, entonces Western Union. Para otro país, Western Union y el nombre completo Sandra Liliana Yaya Wilches. Y para Colombia, entonces Efecti, Servientrega, mi nombre es Sandra Liliana Yaya Wilches. Y pues si ya necesitan más datos como mi número de cédula y mi celular, entonces ustedes se ponen de acuerdo en escribirme al correo electrónico suquilla65@gmail.com y pues yo les daré los restantes datos para que lo puedan hacer. $10 relativamente nomás, el que los quiera aportar como parte de una donación a mi causa. Muchas gracias amigos y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.